Muy buenos días, muy buenos días, Pepi, ¿cómo estás? Muy buenos días, toda la audiencia. Me he chafado. Te ha chafado, no pasa nada. Sí, muy bien. Oye, muy pues bien, llegamos gracias. Aquí con un poquito de retraso, ha sido culpa nuestra, ha habido un pequeño aquí, yes. Siempre llevamos alguna, sí. Algo danzando entre manos. Discúlpenos, estábamos preparadas, estábamos hablando aquí, al lado del micrófono, pero no sabíamos que teníamos que ser nosotras las que entráramos. Así que bueno, pues ya estamos aquí, le damos la bienvenida a todos aquellos que voluntariamente se han conectado con Radio y Televisión Vida. Es un placer estar esta mañana con todos ustedes. ¿Tú crees que hay alguien que no esté voluntariamente? ¿Alguien le habrá obligado? Oye, pues, claro, yo creo que sí, ¿Sí? Me noto como un poco saturada, ¿puede yo ser? Yo también. Espérate. Pues no, yo pienso, o sea, esto es por aquello de que alguien ponga la radio y diga, te guste o no te guste, la voy a poner y la tienes que escuchar. También, bueno, ¿no? En un puesto de trabajo. En un puesto de trabajo, en la familia. Entonces, a lo mejor está la madre escuchando y dice a su hijo adolescente que no quiere saber nada de Radio Televisión, mira, la vas a escuchar porque estás aquí y te va a tocar. Entonces, bueno, pues sea voluntariamente o no, pues le damos la bienvenida a este espacio. Espero que se lo pasen bien dentro de todo. Eso es lo que esperamos. Qué bueno poder estar aquí. Yo también me oigo aquí. Sí, muy, es como muy saturadilla, rara, pero bueno, no sé yo. Pero sí. Vamos a ver si se arregla sí, esto. Sí, sí. Ahora mejor, no sé. Sí, ¿no? Sí, sí. Un poquito mejor. Sí, muy bien. Una semana ha pasado ya. Siempre digo lo mismo. Sí, lo que viene siendo semana tras semana. Sí, es lo que pasa. Cuando pasan 7 días y nos juntamos en el mismo martes, suele pasar. Bueno, una semana pasada, pero la semana pasada no estuve yo aquí contigo. Así que han pasado 15 días de que estábamos juntas. Es verdad. Sí, sí, sí. Qué bien. Todo bien. No, Tamara, me alegro todo que estés bien, en pie viva, bien. Sí. Coleando sí. Y... lo íbamos los genes. Ya, eso no sé, es. Algo tiene que venir un, no sé, algo gordo, fuerte, ¿no? Algo gordo para tumbarnos. Y nos alegramos por todos los que están en pie también. Sí, exacto, pero bueno, también le mandamos un saludito a aquellos que están todavía en casa, ¿no? Claro. Sigo escuchándome así, rarísima. Sí, yo sé que la audiencia dirá, no nos interesa que te escuches rara, Tamara, pero no es la única forma que tengo de decírselo a mi compañera. Pero bueno, que eso, que seguro que hay muchísima gente que sigue en casa, así que le mandamos un saludo. No se desesperen, porque pues hay que agarrar fuerzas, que todavía nos queda un trecho por delante. Y como decíamos ayer en el programa, tienen que innovar, hay muchas cosas que se pueden hacer en casa y muchas veces también hemos querido estar en casa y no hemos podido por el trabajo, por las citas que teníamos, los eventos, pues ahora es tiempo de estar tranquilito y de ver aquellas cosas que están mal en casa y poder ir reformando, arreglando, limpiando. Hay cosas que pues hacen falta, sacarlas, ver lo que se usa, lo que no, arreglar armarios, ¿no? A mí no me da tiempo hacer todo eso, ¿eh? Te cuento que no me da tiempo. Pues yo milagrosamente este año voy bien. Pues ahora tengo pendiente, no lo puedo decir, preparar la casa acá. O sea, que he pensado, porque hay mucha gente que en el mes de la Navidad, pues cambia, digamos, el vestuario de la casa, cambia los cojines, cambia incluso cortina y todo eso. Y he decidido hacerlo yo también. Muy bien, Pepi. Voy a poner cojín de Navidad y todo. Muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, sea de Navidad o no, para el invierno, es importante, ¿no? Es importante hacer como pequeños cambios. Es igual cuando dicen que el rendimiento de un trabajador se multiplica cuando tú lo vas cambiando de puesto. ¿Ah, sí? Sí. Oye, mira. Sí, no de puesto, de función, sino de situación. El lugar, ¿no? El lugar. Ah. Hoy estás aquí en esta misma habitación. Bueno, pues ahora en vez de mirar para la ventana, pues vamos a mirar para la puerta. Ajá. Situaciones así o cambios en el escritorio son muy buenas para el rendimiento laboral. Así que yo creo que en la casa, pues viene muy bien mover muebles. ¿Por qué? Porque no te puedes estar mudando de casa cada año, pero bueno, pues puedes cambiar la casa, la situación del sofá, con la televisión. Mi marido se vuelve loco porque, claro, los enchufes están todos en un lado, la antena, la wifi. Entonces me dice, cuando vienen siempre, vamos a una casa y vienen a instalar la wifi, me dice, ¿dónde vas a tener la televisión? Digo, déjame que eso es muy volátil, eso puede cambiar. Hoy la quiero aquí, mañana la querré en otro lado. Exactamente. Así que no me quieres encasillar. Eso es. Entonces es importante. No, hay que innovar. Todo esto les decía, porque es importante que si estamos en casa, por cualquier motivo, pues pueden cambiar.
pueden cambiar de color su salón. A lo mejor pues no están de acuerdo en poner rojo y verde porque no creen en este tiempo especial de la Navidad. Aunque creo que todos deberíamos de creer en el nacimiento de Jesús, sea en el momento del año que sea, ¿no? Sí. Pero, pues oye, cuando ahora entre la primavera, en marzo, pues pongan cosas floreadas, metan el verde, hierba o colores de las flores. Y entonces, una planta de interior. Exacto, hay que hacer cosas que no supongan mucha economía. Claro. Hay veces que incluso nosotros mismos lo podemos hacer. Hay una tela que no usaba, la tenías ahí. Por ejemplo, mi hermana mayor se llevó de donde mi madre un montón de tela y ha hecho pues las figuras del árbol en color rojo o ha hecho unos cojines. Entonces, pues no hace falta siempre gastar, hay que tirar de la imaginación. Entonces, todas esas cosas las puedes hacer ahora que estás en casa. Antes estábamos siempre trabajando, estábamos saliendo, ibas a visitar a un familiar, ibas a otro, pero ahora que obligatoriamente nos toca estar un poquito más en casa, pues hay que intentar pues hacer aquellas cosas que decían, madre mía, ¿cuándo voy a arreglar esto? Nunca tengo tiempo. Pues ahora es el momento. Claro que sí. No. ¿Sabes que estaba escuchando que en estos días de que viene el puente de diciembre, que mucha gente aprovecha para hacer esos cambios? Exacto. Para pues eso, cambiar los cojines de invierno, a los de verano al invierno. Realmente yo siempre lo hacía ahí, después del puente. Sí, bueno, en el puente no, porque siempre teníamos aquí actividades fuertes, cosa que este año no va a ser posible. Bueno, va a ser más light, sí. El aniversario de A los pies del rey, pues va a ser un poquito más light, pero no sin por ello ser más emotivo. Claro. Pero siempre lo hacía el domingo por la tarde, que ya no había nada, entonces ya el domingo por la tarde sacábamos todas las cosas con mis hijos. Este año nos hemos adelantado un poquito, porque hemos estado en casa. Pero, oye, es importante todos esos cambios. Díganos, audiencia, por favor, pronúnciense. Estamos aquí con el teléfono, esperando a que nos digan si están con nosotras en esta mañana. ¿Y desde dónde? ¿Desde dónde nos ven, nos escuchan? ¿Sabes que estoy aquí con mi obsesión de encontrar la canción de la otra semana que no la encuentro? Ajá, ¿de la otra semana? Sí, ¿te acuerdas que dije que mi hijo encontró una? Ah, sí, la de... he decidido seguir a Cristo, pero era... Y le pregunté, Evan Craft, nunca la encuentro aquí. Ah, ahora te lo digo yo, porque era... A ver si consigo... Vale. Bueno, pues decirles que sí, que estamos aquí con el teléfono en la mano para que nos puedan escribir. Nos pueden decir, hola, buenos días, ¿cómo están por allá? Realmente, pues estamos dispuestos a escucharles lo que nos quieren decir. 678. Iba 678. A decir el tuyo, ¿no? Sí, iba a decir mío. 678-711-683. Y los teléfonos fijos también, aunque es raro que nos llamen por un teléfono fijo para estas cosas, pero también están 968-35-3030. Ahí está Jonathan en los teléfonos y yo tengo aquí el teléfono para poderles contestar de una forma inmediata a su mensaje. Esta no es. He decidido amarte. A ver, es otra. Es una muy antigua que canta Evan Craft con o Redimidos o alguno de estos. Ah, ¿pero es una que me enseñaste? No, esa es lenta. Lo que yo digo es rápida, es muy graciosa. Bueno, ahí está Josué del Cid y Evan Craft. Ajá. Y ¿sabes que yo tenía por aquí algo? ¿Te parece que abramos fuego? Para que muy bien, para que demos tiempo a que ellos se vayan. Sí, más que nada porque el tiempo se va volando. Uy, es verdad, Pepi, sí que me entro tarde. Sí, que no puede ser. Bueno, el otro día veía una noticia que me llamaba la atención. Ajá. Y habla de la honestidad. Muy bien. Pero con otro titular. Dice, dime en qué país vives. Madre mía. Y te diré si te devolverán tu cartera. ¿Lo has escuchado? No. ¿La noticia? No. Qué fuerte. Dice que son los prejuicios sobre las culturas, países y naciones distintas a la nuestra, están siempre en la orden del día. Los de tal país son esto, los de tal otro son aquello, los demás allá son unos sucios y unos maleducados. Lo queramos o no, o por más que intentemos no usar esa clase de prejuicios, lo cierto es que todos tenemos una idea más o menos vaga y más o menos acertada sobre cómo son las personas en un país u otro.
Claro, que en el fondo todos pensamos que hay de todo en todos los países. Una pregunta muy interesante que podemos hacernos a nosotros mismos para examinar nuestros prejuicios es esta. ¿En qué países, en caso de perder tu cartera, crees que tendría más posibilidad de recuperarla? ¿En qué países la darías por perdida? Desde luego, el hecho de devolver a la policía una cartera que te has encontrado en la calle es un gran signo de civilidad. Sí, cortesía, cívico, ¿no? Sí. Y moral pública. Un grupo de investigadores diseñó un experimento para comprobar qué países tienen más interiorizada esa decencia y en cuáles los ciudadanos prefieren quedarse para ellos el botín que se han encontrado de casualidad. Qué fuerte. En los países que ocupan este cuarto grupo de la clasificación no conviene perder de vista nuestro billetero. Has de saber que en caso de que lo pierdas o se te caiga, es casi seguro que te vas a quedar sin él. El primer país de este grupo es... A ver. Turquía. Bueno, claro. Turquía, donde se devuelven poco más del 40% de las carteras que tienen dinero en su interior. A mí me sorprende que devuelvan el 40%. Oye, no, me parece no bastante. Turcos, claro, me parece bastante. Cualquier persona que... Sí, sí. Que o sea, devuelva. Que uno de cada, casi uno de cada dos, ¿no? Sí. Que casi sería. A partir de ahí las cifras empiezan a bajar en picado. El segundo de la lista es Ghana. Oye, ¿de verdad? Sí. A donde apenas de cada 10 carteras extraviadas vuelven a las manos de sus legítimos dueños. Si es que ahí hay necesidad, ¿no? Claro, se encuentra es por una... eso, totalmente. A continuación tenemos en la lista A Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Malasia, llega Kenia... Vamos a ver, pero esto, vamos, ¿de más a menos? Sí. ¿Y hemos empezado por el 40 y va bajando. ¿Y el resto de países, ninguno? A ver lo que dice aquí. A ver, aquí. Venga, dice, a ver, cuéntame. Baja Kazajistán, Perú y Marruecos, ¿vale? ¿Y qué país será el último de la lista? Dice que es asombroso comprobarlo, pues es el país llamado a dominar el desarrollo tecnológico y económico de las próximas décadas. O sea, China. Allí se devuelve un 20% de las carteras con dinero y menos de un 10% de las que no lo tienen. Curiosa sociedad, la del país más poderoso del planeta, dice el artículo, y ahí acaba. ¿Qué te parece? ¿Eh? Sí, pero lo que me extraña es que fíjate que Turquía... Es un país también necesitado. Sí, pero devuelven. Pero devuelven. Hay gente cínica. Debería, claro, debería de, no sé, yo esperaba pues Alemania, ¿no? Haber estado, o Reino Unido, no claro, sé. Claro, que son gente que son gente muy civilizada, ¿no? Sí, supuestamente sí, sí. Son gente así como fría, calculadora y que entiende que si encuentra una cartera la va a devolver. Debe devolverla, pero claro. Fíjate que no, que es Turquía. Por eso hay que ir allí, hay que ir a ver... Sofía de Constantinopla, que qué es bonito, pedazo. Qué bonito. Sí, hay que ir. Bueno, ya pero sabemos ya que, si se nos cae la cartera, tenemos pues sí, un 40% de que no la claro, puedan devolver. Oye, sí, totalmente. Y yo la pregunta que planteo es, claro, no nos lo van a decir. A ver qué. Si se lo han quedado. Pero nos podían contar experiencias de que se ha encontrado una cartera. Sí, nuestra audiencia es cívica y, claro. Y es honesta. Bueno, y ¿no? Si no es, por ejemplo, que se haya encontrado una cartera, si, por ejemplo, en alguna ocasión no le han cobrado algo en la cuenta y han ido a devolverlo. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. O sea, por ejemplo... Yo tengo un testimonio de eso. Pues sí, yo también tengo varios testimonios. Sobre todo mi madre, le pasa siempre a mi madre. Sí. Sí, siempre o no le cobran una... No sé, hace muchísimos años no cobraron una bolsa entera de embutido. Oh. Cuando en Mercadona se compraba así el embutido al corte. Sí. Una bolsa grande de para toda la semana, que eran, no sé, en ese momento 1000 y pico pesetas. Ya. Yeah. Y cuando mi madre volvió con su bolsa, mira, no sé, a 2 horas o 3, cuando llegó a la casa, volvió. Y eso que teníamos súper retirado del supermercado. Volvió, mira, es que he visto en el ticket y no voy a cobrar el embutido. Y aquí tengo la bolsa. La mujer se quedó mirando a mi madre. Sí. ¿Y qué quiere que haga? Le dice la chica. Claro, la chica, vamos. ¿Pero claro. ¿Qué me está queriendo decir? Dice, pues que me lo cobres. Usted ha venido de nuevo desde su casa con la bolsa del embutido para decirme que se lo vuelva a cobrar. Sí, sí, sí. Me quedo muerta. Se quedó la chica y, vamos, flipando. Claro, claro, eso. Entonces, es. Entonces, no sé si alguna oyente haya tenido alguna experiencia así como esta. Oye, que nos lo cuenten de verdad y seguro que nos va a edificar el saber que hay gente honesta, que hay gente cívica, que hay gente que es como tiene que ser. Eso. Pues sí, totalmente. Bueno, pues ya nos van saludando, Pepi. Sí, qué bien. A ver. Sí, suele tardar eso.
de 10 a 15 minutos a que la gente pues ya no escuche y tal. Buenos días, bendiciones hermosas del Señor. Qué alegría escucharles. Que Dios siga bendiciendo. Voy en el coche escuchando. Oye, pues un saludo. Un abrazo. Espero que eso. Me encanta la calidad del servicio. Que el Señor os bendiga. Bendiciones. Amén. Desde Granada. Y bueno, ay, ¿qué frío hace por ahí o no? Bueno, pues por aquí me dicen, no sé de dónde es Adriana. Adriana, no sé si es Colombia, no, o no sé de dónde es. A ver, Adriana, dinos de dónde eres. Dice, porque en mi país la daría por perdida, jajaja. Ja, ja. Bendiciones, no. Muy buenos días, queridas hermanas, bendiciones. En mi país creo que la daría por perdida en la cartera. Bueno, Adriana, no sé bien de dónde es ella, pero ahora no lo dirá, nos está escribiendo. Un saludo, Adriana, pues sí, no sé, ya aquí. Realmente mi madre en varias ocasiones se ha encontrado en el mercado, ¿no? Sí. Te encuentra... Pero ahí se pierde bastante, sí. y se encontró una cartera en un árbol, debajo de un árbol, que alguien había un carterista la había quitado. Oh. Y le había quitado el dinero, pero había dejado la cartera con las tarjetas y con el DNI y demás. Así que, pero esto ya te hablo yo hace... Sí. La pila de años. Pero... Qué bueno, ¿no? Ah, mira. De Colombia, soy de Colombia, sí, Adriana. Ah. Dice, les cuento que con mi novio, en verano, nos encontramos un móvil en el pasaje de lo pagano. O sea, se ve que en el paseo, ¿no? Aquí en Murcia. Sí, dice que un móvil, es que se encontraron un móvil en el mismo... Se me ha ido de la boca. En el paseo de lo pagano, en la playa. Ya. Y dice que lo llevaron a la policía. Muy bien, Adriana. Qué bien. Muy bien, así se hacen las cosas correctas delante del Señor. No porque para recibir la recompensa, sí, de los hombres, pero oye, es ser pues personas de honor, ¿no? Pues claro que sí, la satisfacción que te da de devolverlo y decirle a la mujer la cara de estupefacción de que te lo han devuelto. Exacto. O sea, eso no tiene precio, vamos. Totalmente, totalmente. Yo recuerdo, mi marido es repartidor y entró a un gran almacén ahí en el centro de Murcia y se encontró un móvil, pero un móvil de los buenos, ¿sabes? De esos de... Madre mía. Sí, 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 sí. Y entonces... Que entonces ahí cuando entras tú dices, ¿esto es el Señor que me está queriendo bendecir? ¿No? Dices tú, me he encontrado... Por la mente, ¿no? Me he encontrado, claro, o una cosa que te encuentres un billete de dinero en, claro, el suelo, no tirado, nombre. No hay nadie alrededor. Mi madre decía que el dinero no tiene nombre. Claro. ¿Qué va a decir? Oye, una cosa es que vaya en una cartera, ¿no? Claro. Pero si vas sin nada, pues oye, pues dice, Señor, ¿serás tú que me está proveyendo en este momento que estaba pidiendo que no tengo para pañales? Pues sí, ese Señor. Pero en el caso en el que te encuentras una cartera con dinero o un móvil... Claro. Pues... Entonces, mi marido seguramente pudo desbloquearlo y llamó a uno de los contactos que había ahí y le Qué dijo, bueno. Oye, mira, me he encontrado esto, estoy aquí, voy a estar aquí en el sitio donde lo has perdido y te espero. Y le dijo, pero así, va. Bueno, total, que hicieron todas las gestiones y la chica volvió. Después de devolvérselo, vino con una escolta por si le pasaba algo. No me lo puedo creer. Por si le hacía algo. Es que, a mi marido. Es que hay de todo. Sí. Hay de todo. No se fiaba, dice. Exacto, es que no es lo normal. Conmigo, o sea, la chica recelosa conmigo. Es que no es normal. Claro, pero no es lo normal. Le devolvió y después se dio cuenta y ya dijo, ay, muchas gracias, de verdad. Qué fuerte. Bueno, pues nos siguen escribiendo, Pepi. Estupendo. Muy buenos días, preciosas. A mí me pasó lo mismo en Mercadona. Compré un paquete de Coca-Cola y me cobraron solo un bote. Volví para decirles que se habían equivocado y me miraba con asombro de que quisiera pagar las otras 11 que no me cobró y me daba las gracias. Yo sentía la satisfacción de hacer lo bueno delante de Jesús. Un saludo, Flavia. Sí, qué que bueno. Tú eres buena, hija, tú eres buena. Un saludo, María José García nos escribe también y nos dice, muy buenos días, guapísimas, desde Bigastro. ¡Ay, un saludo, María José, a Bigastro! Qué bonita zona esa. Hola, bendiciones, la honestidad es lo que nos identifica como hijos de Dios, de tantas otras más. Totalmente. Sí, nos golpea el Espíritu Santo, algo pasa en nuestro interior. Si no nos golpea, me imagino, el Espíritu Santo, algo pasa en nuestro interior. Yo ha sido, a ver,
A ver, que lo quiero interpretar bien. Sí, sí. Ha sido de todo y todo de devolvido, como a Dios le agrada. O sea, como que ya recibió de todo y todo lo ha devuelto. Ah, un saludo, Paqui de Pozo Estrecho. Oye, ay, qué bonito, de verdad. Estamos llegando a un montón de sitios. Qué le damos bien. Gracias al Señor por este medio de comunicación que nos une, ¿no? Totalmente. Nos une con Flavia, que está cerquita de nosotros, sí. Pero nos hemos ido a Bigastro. ¿Bigastro de Alicante? Ajá, sí. Ay, qué bien, qué bonito. Así que dice que es importante la honestidad. Nos identifica como hijos de Dios, como otras tantas cosas, ¿no? El Espíritu Santo nos golpea y nos dice, oye, ¿qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no? Sí, un saludo, sí, Paqui, ahí a Pozo Estrecho, María José, en Bigastro. Y tenemos otro mensaje por aquí. A ver. Otro más, de verdad. Qué bien. Buenos días, chicas. El sábado pasado, que llovía mucho, íbamos con la familia en el coche y vimos en medio de una avenida que a un señor iba en bici. Y se le rompieron las bolsas de la compra. ¡Wow! No paraban de pasar coches, como si nada hubiera pasado. Nosotros nos detuvimos con las luces de emergencia y le dimos unas bolsas de tela, de esas fuertes que se compran en los supermercados. El hombre no podía creer. Decía, ¿pero cómo puedo devolveros las bolsas? Y le dijimos, no es necesario, no se preocupe. El hombre extrañado nos dijo, qué fuerte que haya gente buena aún en el mundo. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! ¿Qué te parece? ¡Qué bien! ¡Qué bendición! Qué oye, ¡qué gusto! Está Giselle desde Águilas. ¡Guau! Wow, ¡qué sorprendente que algo tan normal sea algo tan especial! Bendiciones a ti en el trabajo, en la oficina se escucha súper bien. Un beso grande, Giselle, que no nos hemos visto en un montón de tiempo. Oye, ¡qué fuerte! No sé si han entendido la historia, lo he leído muy rápido. ¿Vale? La he leído muy rápido. No, eso se le rompió una bolsa de plástico. Sí, iba lloviendo. El hombre en la bicicleta se le rompió la bolsa de plástico. Los coches no paraban de pasar. Viendo cómo estaba el hombre ahí tirado con sus cosas. Tú imagínate qué panorama. Sí. Y ellos bajaron, le dieron sus bolsas de esas de... De tela de esas que son... Las duras, ¿no? Sí, la que sí. No es de tela, es como un plato de ratán o algo así. Bueno, sí, sí. Y el hombre impresionado de que alguien hubiese tenido misericordia en medio del camino de parar su ajetreada vida. Ajá. Y tomar un poco de tiempo para dedicarle a este señor. ¿Qué te parece? Oye, me encanta. Estas cosas verdad. Yo creo que son necesarias. Cuando hacemos algo así, qué bueno poder decir que se lo agradezca a Dios. Mm. Y le diga, si lo he hecho, lo he hecho, porque amo al Señor. Así y es. Y que le deje ahí. Hay un mensaje, qué fuerte. Ahí. Dice, yo estoy escuchando, qué bonita soy. Voy en el coche, camino a Ikea. Ay, mira, no me lo puedo creer. Sonia. Es de verdad, Sonia. No, esas cosas no está bien que no las digas, porque nosotros estamos aquí y nos gustaría estar contigo en este momento. Pero ve, hija, y compra cosas bonitas para tu puesto que tengo que ir enseguida. ¿Es Sonia tu sobrina? Sí. Ah, bueno, pues tengo que ir para allá que, mira, estaba yo en la casa que... Está más bonito. Pues estaba en la casa yo que los dientes me rechinían el suelo de ver el puesto y no poder ir para allá. Buenos días, que Dios os bendiga. Sois una bendición para todos, pero en especial para mí. No sé qué haría sin la palabra de nuestro Dios. Qué bueno. Desde Llora nos escriben. También tengo aquí a Blanca. Blanca. ¿Eso es Granada? De Llora en Granada, sí. Y Blanca Landaverde. ¡Qué fuerte! ¡Ay, qué bueno! Desde Italia. ¿Te acuerdas que nos escribía? Sí, sí, ella era Italia. Sí. Que nos mandó la foto del lago de Como. Mi esposo perdió la billetera. Sí. Dice, le sacaron el dinero y la dejaron en el mismo lugar, en el suelo. ¡Qué fuerte! No me lo puedo creer. Gracias a Dios que un compañero de trabajo la encontró y la devolvió. Luego esta semana mi esposo encontró una billetera. Buscó esta persona por Facebook y se la entregó. Y muy sorprendido el chico por su buena actitud. Un pequeño testimonio. ¡Qué fuerte, ¿no? Uno pierde la cartera, le sacan el dinero y la dejan ahí como diciendo, bueno... Te la dejo aquí, no la tiro a la basura. Sí. Pero te saco el dinero. Qué detalle. Qué detalle, gracias. Que gracias. Me ha tirado mis documentos. Exacto. Pero bueno, la contrapartida es que si nos pasa a nosotros, pues hacemos lo correcto, ¿no? Buscamos a la persona y le damos la cartera intacta. Un saludo, Blanca, un besito muy, muy, muy grande. Sí. Bueno, pues aquí dice. No, déjame que yo también. Oye, de verdad, esto. Baby, no puede ser. Yo no sé. Vamos a ver, venga. Mira, Luis Alberto dice: buenos días, saludo y muchas bendiciones, hermana. Soy una máquina en Cristo. Dios la bendiga. Desde el Cañarico, al Alhama de Murcia. Ay, el Cañarico.
No he ido nunca. He pasado por el Ama, pero... Es Cañarico. Cañarico... Tiene pinta de tener un barso de carretera que te haga unos bocadillos riquísimos. Tiene sí, pinta, ¿no?, de eso. Tiene nombre de eso, Pepi. Vamos a volver otra vez a la comida. ¿Qué te parece? Oye, de verdad. Venga, ver, Luis Alberto, un segundo. Hacen buenos bocadillos por ahí. A ver, espérate. Que es que, escúchame, que estamos emitiendo por... creo que es tu YouTube. Steven, sí. Confírmame. Y también nos están escribiendo por YouTube, por todas las formas posibles. ¿En serio? Pepi. Increíble, sí, no, YouTube. Mira, ahora me lo puedo creer. Bueno, pues espérate porque tengo un montón, Pepi. A ver, venga. Liliana Santa Cruz nos escribe: buenos días, preciosas. Pues nosotros nos encontramos una cartera en el centro comercial. Queríamos dejarla en el punto de información, pero como era la hora de comer, no había nadie. Ah. Esperamos una hora. Wow. Que llegara el dueño y luego apareció un hombre buscando, mirando el suelo, y era él. Se la devolvimos e insistió en darle a mi hija dinero para como propina. Wow. No, todo lo que había, no todo lo que había, sino parte. No quisimos cogerlo, pero insistió mucho. ¿Qué te parece? Me encanta. ¿Qué te parece? ¿Sabes lo que dicen todas esas? Esperaron una hora. Sí. A que el hombre se ve que empezó a dar vueltas por el centro comercial, sí, buscando en qué punto se le había caído la cartera. Fíjate. Tú imagínate, Pepi, ¿qué te pasa a ti? Ve, encontrar que tú sabes tu cartera. Muchas veces ya, bueno, si lleva mucho dinero, sí, pero yo como no suelo llevar dinero. No, es sí, todo el problemático de toda la documentación y demás. Claro, porque yo en la cartera, que lo sepan todos los ladrones, que llevo mi carnet de conducir, mi carnet de identidad. Claro, igual que yo. Entonces, perfecta. Imagínate, Pepi, se te cae y tú imagínate que estás es buscando con esa desesperación que te entra, sí, o con el móvil, que estás todavía pagando a plazo y que de repente estás buscando por el centro comercial y te das cuenta de que hay una familia ahí esperando y que la tienen. Y que la tienen y están esperando por ti, o sea, de verdad. ¿Sabes cómo veo eso yo? Pequeños actos de amor, como gotitas de Dios aquí en la tierra. Así es. Es una forma, es una forma de mostrar el amor de Dios. Totalmente. Bueno, nos escribe alguien por ahí, por la ñora. Alguien que te toca. Ah, alguien bien, que te toca. Bien. Yo creo que toda la tuñora te toca algo. ¿Alguien cree que? Sí, puede ser, puede ser. Bueno, buenos días. Hola. Yo también me encontré un móvil y cuando me llamaron, quedé con ellos. Y no tenían palabras para agradecer que se le devolviera. Sí. Decía que esto no lo hace nadie. Sí, bendiciones para las dos, Pepi y Tamara, qué alegría de veros, jabalí viejo. Oye, ¿qué te parece? Sorprendidos, diciendo, es que esto no lo hace nadie. Mira, como el hombre en Águilas, que se le cae una bolsa y dice, escúchame, vosotros sois de este mundo. O sea que España, Murcia, tiene el 50% de devolución, ¿no? ¿De 50%? Turquía tiene el 40%, ¿no? Nena, yo no lo sé, porque están tan sorprendidos de que no se pasa. Sí, de que no pasa. O sea, la gente se sorprende porque no es normal que una persona se pare y ayude a otra persona. Sí. No es normal que te encuentres algo valioso. Y lo devuelvas. Sí. Entonces, algo está pasando en nuestra sociedad. Que yo he sufrido dos robos. Uno, mi marido, con un móvil, que lo estábamos pagando todavía, que justamente estaba trabajando y se lo dejó en el asiento del vehículo y alguien pasó y se lo llevó. Y mi marido estuvo llamando, descolgaban el teléfono y nunca se lo devolvieron. Y nosotros terminamos de pagar el teléfono, ¿sabes qué te digo? Y otro día hace un montón de años, yo me compré un móvil de esos que llevaban la pantalla azul, pues te estoy hablando de 15 años por ahí, me fui al mercado de Murcia. Ajá. Y me fui con mi móvil recién estrenadico, tan chulo, con su madre pantalla mía, azul, como de LED. Sí, sí, sí. Estaba sí, chulísimo, sí. Un Nokia creo que era, no me acuerdo. Bueno, chulo. Me fui, hicimos el mercado, cuando volví... No estaba el móvil, lo busqué por el coche, si se había metido debajo. Me lo habían robado en el mercado. Y ya nunca más supe de ese precioso móvil. A mí me pasó lo mismo en el centro comercial. Sí. No sé en qué momento. No, yo creo que lo dejé encima de un... Era preparativo de un campamento. Sí. Iba con un montón de cosas para hacer, la gente escribiéndome todo el tiempo. En un momento lo dejé, creo que me compré un café, lo puse. Yo recuerdo, sí, creo recordar que lo dejé encima de la vitrina, sí, para comprar el café y yo no lo recogí de ahí. Ah. Y cuando volví me dijeron que no había dejado nada, o sea... ¿Se quedaron con mi móvil? Sí. O alguien se lo llevó de ahí. Qué pena. Bueno, pues dicen, nos siguen escribiendo, nos dicen desde Cartagena, experiencias muchas. Sobre todo cuando devuelves dinero que te dan de más y poner hasta 2 euros
cuando a alguien le falta dinero para pagar su paquete. Sí. ¿Qué te parece? O sea, tú vas a entregar un paquete. Precioso, precioso. Tú vas a entregar un paquete. Sí. Y cuesta 20 euros. Sí. O cuesta, imagínate, cuesta 17. Entonces ellos tienen 15 y dicen, mira, que solo tengo 15 euros. Entonces el repartidor, sí, dice, pues toma 2 euros. ¿Qué te parece? Y te ayudo. Y te ayudo para que te pueda dar el paquete. Pues me parece precioso. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues muy bien. Muy bonito, esto yo creo que son acciones que hacen mucho. Sí, yo me acuerdo cuando todavía no tenía ni coche, fíjate si era yo pequeña, o sea, pero ya conocía del señor, o sea, por ahí, por los 20 y pico años, no tenía coche y me iba en el autobús a Carrefour. Y me fui a comprar allí, en el autobús, que tú sabes la combinación de mi pueblo. Es que en aquel entonces era una locura. Era horrible. Sí. Bueno, resulta que me dieron dinero de más cuando me devolvieron, pero me di cuenta en la casa. Pues tuve el valor de volver por la tarde, ir a la caja donde me habían devuelto y le dije, oye, mira, que me habéis devuelto de más. Y la chica decía, ¿y qué quieres que haga yo con el dinero? Digo, yo lo siento, pero como no es mío, lo tengo que devolver. Pues vete a información y díselo, ve con la cuenta. Me tomaron por tonta también por devolver, pero yo me quedé más a gusto. Claro que sí, claro que sí. ¿Mira? Dice, buenos días, bendiciones, Richard, en la furgo desde Cartagena. Un saludo, Richard, en qué tu bueno, furgo. Oye. Qué bendición. Bueno, pero espérate que tengo aquí otra. Buenos días a todos, a todos los que están en Radio Televisión Vida. Gracias por el mensaje. Un saludo. Un saludo a todos los que nos están escribiendo. Madre mía, Pepi, si no he podido hacer nada. Has abierto no, una. Tenía algo, sí. Has abierto una. Yo también tenía un montón de cosas, pero pues nada. Yo, pues tenía otra cosa también, hablando de hurtos y robos y devoluciones. Y devolución. Oye, pero qué bueno. ¿Quieres compartir lo tuyo? No, no te preocupes. Le digo a Steven que lo guarde para la semana que viene. ¿Qué te iba a decir, Pepi? ¿Pero te das cuenta de todas las experiencias estas que. Sí, muy bonito. Yo creo que te alegran el. Sí. El día. Sí, te das cuenta de que gente. Y la satisfacción. Bueno. Exacto, la satisfacción de hacer lo bueno. Sí. De decir. Aunque para el mundo se parezca que sea pérdida, ¿no? Porque dices tú, jolín, pues te podías haber quedado con los 3 euros que te has dado de más. Exacto. Te has gastado en el autobús, te has gastado. No, pero escúchame, es como, yo qué sé, a mí también me pasó, no sé lo que me pasó, que le ayudé a una señora, pero como que se pensaba que le iba a quitar las cosas. Sí, sí, sí. No sé, fue en es el supermercado. Como no estamos acostumbrados a la parte buena. Claro, entonces como que me miró y ya después cuando se dio cuenta que era para ayudarla, ya me lo agradeció. Entonces, como le pasó a tu marido, ¿no? Sí, sí. La otra se vino con el escolta, con el policía, por si acaso era él el que le había robado el móvil. O sí, sea, sí, pero sí. Qué bueno. Yo creo que son buenas acciones que suben como ofrenda delante del Señor. Totalmente. Eso es un olor rico. Exacto. En el cielo. Exacto. Y aquí, testimonio de Dios aquí en la tierra. Por eso que es bueno decir, cuando hagas algo y te den la gracia, di, dáselas a Dios, porque me ha puesto el corazón. Exacto, porque de mí no sale nada bueno. Exactamente. Realmente si sale algo bueno es porque el Señor lo ha puesto primero en mí. Sí. No es porque yo diga, no, es que yo nací siendo María Teresa de Calcuta, ¿no? No, es que realmente. Bueno, me dice Steven que sigamos un poquito más porque como hemos empezado tarde. Ay, para gracias, que hagamos la Steven. Para que hagamos la horita la completa. Hora. Sí, sí, sí. Ay, sí. Qué bueno. Bueno, dime la canción. Yo, esto es una frustración, porque yo lo tenía aquí guardado. Cuando lo buscó mi hijo para ponerla en el coche y no sale la canción en el YouTube. ¿Cuál? ¿La de tu hijo? Sí, la de esa que te he dicho, que es de Evan Craft, que es una de esas antiguas. Ajá. Evan Craft, y he buscado con Redimido y con Funky. Nada. Y no la encuentro. Bueno, no sé te cuento que Andrea Duarte nos ha escrito también un pequeño testimonio. Ay, qué bonito. ¿Vale? Vale. No sé de dónde es ella, a ver si no lo dice ahora. Dice, bueno. Ah, sí, perdón, son de Guardamar. Guardamar, qué bueno. Muy buenos días y bendecidos días, guerreras de Dios. Somos de Guardamar. Mi nombre es Andrea. En verano, cuando aparcamos el coche, yo crucé con la bebé y mi esposo no tenía por dónde cruzar. Cuando iba pasando por un coche, encontró en el suelo un móvil nuevo. Enseguida, el móvil sonó y mi esposo respondió, era el chico. A los 15 minutos vino a por él y el móvil tenía 2 días. Mira, tengo el vello de punta, de verdad. 2 días, tú imagínate. Hacía una semana había perdido ya uno y no se lo habían devuelto. Y no sabía cómo agradecernos. Y qué feliz se siente uno. Ay, qué bien. ¿Qué te parece? El chico había perdido un móvil ya hacía una semana. Ay. Y se le cae el otro. La verdad que es para decirle, escucha, míratelo, ¿sabes?
Ponte un colgante de eso. Ponte un colgante de eso en el cuello, por favor. Pero ¿qué te parece, oye? Precioso. Tú imagínate, porque, oye, fue el señor que hizo que Andrea cruzara por un lado, su marido por otro, y él se encontrara ese móvil. ¿Qué dice? Que los caminos de Dios son. Ajá. No se entienden. No, y que escúchame. Y no hay, es una casualidad, no, es por una causa. Todo nos pasa por una causa. Sí. Muchas veces decimos, ay, cómo me he retrasado tanto y me ha pasado esto. Y no, ten paz, ¿no? O sea, tenemos que estar en paz. Porque muchas veces pensamos que las cosas pasan porque sí y no. Hay mil cosas que a lo mejor el Señor nos está guardando, nos está guiando por un camino diferente al que nosotros pensamos. Sí. Así que, Dice la palabra de Dios que... todo aquello que te venga a la mano, hazlo, ¿no? Uh-huh, exacto, totalmente. Este tipo de cosas también, ¿no? Aparte de hacer otras cosas más espirituales y que... Totalmente. Pero estas también son cosas que te vienen a la mano, hazlo. Uh-huh. Te has encontrado un móvil, te has encontrado una cartera, devuélvelo. Porque totalmente. O ves a alguien necesitado para cruzar un semáforo, para... No sé, nena, mil cosas que te pasan. O sea, yo creo que tenemos que ir alertas, ¿no? ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir a mi sociedad? A los ciudadanos de donde yo vivo. Sí, o sea, muchas veces vamos con el móvil y no vemos la necesidad. O la vemos y no nos damos cuenta de que podemos ayudar. Claro, así es. Dice Rocío, me compré la tele y me dijeron que me la habían entregado. Por cierto, esto es una queja contra los repartidores. Cuando no estemos en la casa, lléveselo y llame cuando estemos. Ajá. A dejar un paquete. Porque... Mira lo que le pasó. A ver. Es que a mí también me pasó con un paquete que era caro y se lo dejaron a la vecina. Digo, imagínate, y la vecina no me lo quiere devolver. Que no tenga buena relación con la vecina, menos mal que la tengo. Dice, me compré la tele, me dijeron que me la habían entregado. Y yo estaba trabajando y no podía llamar. Salí tarde del trabajo y me llamaron a la puerta. Y era mi vecino con la tele. Mira. Con la caja, o sea, me lo trajo... Pues ese vecino tiene que hacerle un bizcocho. Pues hazle ya un bizcocho, digo, hazle, oye, un bizcocho. Igual que ha sido agradecido. Dice, voy a estar pagando una tele que ni siquiera he recibido, o sea, habría tenido que buscarle una. Claro, solución, ¿no? Entonces tienes que decir, vecino, mañana te hago un bizcocho, que no te cuesta nada. Son 4 huevos, un vasico de leche y poca cosa más. Entonces, pues oye, pues le responde a su agradecimiento, ¿no? Que muchas veces somos, igual que en momentos somos muy cariñosos o cercanos a la necesidad, pues hay veces que vamos con lo nuestro y no nos damos cuenta de que la gente está alrededor y que puede precisar algo. Sí. Nada me frena. Te digo la otra noticia que va en relación con esta. Me dice el repartido, dice, no, nosotros no funcionamos así. Muy bien. Claro, es Jairo, ¿no? Imagínate que, Jairo, que, Jairo. Que te gastas o que te has pedido algo y te lo mandan y lo vas a estar pagando por los próximos 3 años. Ajá. O sea que es una cantidad. No, yo me muero. Y se lo, o sea, a mí, ¿por qué no me ha pasado eso? Y la pero yo digo, por la tarde. No, ¿sabes qué yo estaba pensando? Porque he hecho varios pedidos ya. En estos días que he estado en casa, el Black Friday y demás, cosas para los chicos y tal. Y digo, y no me han llegado. Digo, ¿qué le dice a ellos que lo he recibido yo y no lo ha recibido otra persona? Claro. O sea. No. Y después aquí. Deberían tener un registro, ¿no? Claro, o sea, ¿esto nombre de quién va? ¿Esto nombre de quién va? Eso es. Pues dame tu DNI. Exactamente. ¿No? Digo no, yo. Pero el repartidor que te digo yo, que fue a mi casa y yo no estaba, yo estaba trabajando, se lo dejó a mi vecina y, o sea, ni me avisaron. Fue la vecina la que vino por la tarde y me dijo, oye, Pepi, me han dejado un paquete. Y vino la pobre mujer con el paquete. ¿Qué te parece? Y muy mal. Digo yo, muy mal. Si estoy enfada con la vecina, ¿qué? Menos mal que no, porque somos personas civilizadas. No, que, estoy enfadada. No, estaba enfadada. Pero vamos, Pepi, si no quiero vecina. Que se entere que me he comprado eso. Bueno, Pepi, escúchame, ¿cómo se nota que vives en un pueblo, eh? Que la vecina se entere. ¡Corre las cortinas! mira, Tamara. A ver, cuéntame. Y ya te dejo con lo tuyo, ¿vale? A ver. ¿Una Tamara? Una Tamara, no. No, solo hay una, soy yo. ¿Ha ido a Roma, la ciudad de Terra? No, cariño. Ah, vale, pues tiene que ir. Porque esta turista sí que fue. Ah, mira. Esta turista sí que fue. Mira, qué gente más genial. Otra cosa que coger una pieza de mármol del Museo Nacional Romano. No me lo puedo creer. Sí, hija, sí.
No me lo puedo creer. Dice una turista estadounidense, a ver si me deja. Ay, pensaba que era una amiga tuya, que te estaba escribiendo. Digo, pero ¿a qué interés tu amiga, muchacha? Una que haya ido a ese pueblo. No, es otra noticia. ¿Y otra? Ah, qué susto me has pegado. Digo, pero vamos a ver, bórrala, bloquéala. Una turista estadounidense ha devuelto a Roma una pieza de mármol que se llevó hace 3 años de un yacimiento de la ciudad y en una carta. No me lo puedo creer. Museo Nacional Romano pide perdón por ser una idiota, dice. ¿Ha necesitado 3 años para darse cuenta de eso? 3 años, sí. Ha tenido eso ahí recalcomiéndole y ha dicho, ya está, no puedo más, lo mando. Dice, la dirección de ese museo recibió una caja desde Atlanta, Estados Unidos, que contenía un pedazo de mármol en el que se había escrito la dedicatoria To Sam, corazón, Yes, o sea, para Sam de Yes, Roma 2017. ¿Qué te parece? No me lo puedo creer. Entonces, dice, perdón. Bueno, pero esto no sé yo. Porque esta zagala, ¿en qué momento pensó en que llevarse? Tú imagínate. Porque la hizo la dedicatoria, imagínate, la ciudad eterna, la ciudad del amor, que es Roma, en el anfiteatro. Bueno, Roma, la ciudad del amor, Roma no es. Bueno, pero se le llama, ¿no? ¿Ah, sí? ¿A Roma? Sí. Hombre, pues la ciudad del amor de toda la vida ha sido París. París también, Venecia. Pero Roma también. Roma no he ido. Sí, yo fui. Bueno, fui. También. Hay diferentes ciudades del amor. Venga. Bueno, pues venga, imagínate que tu amado te escribe en una losa de mármol de ahí. Pues que me la escriba en un papel. Vamos a ver, Pepi. ¿Cómo se le ocurre? Pero vamos a ver. Del museo, ¿por qué no ponen más vigilancia? No, porque no piensan que haya gente tan sumamente. No voy a insultar a nadie. Y ese mármol subió a un avión a 7.000 metros. Y ha estado 3 años con ella. De repente se despertó un día y dijo, uy, qué mal, voy a devolverlo. Qué mal me siento. Es que increíble. Y se lo devuelve con la inscripción de. Claro. Tú imagínate, los del museo dirán, pero vamos a ver, no lo puedo entender. Que la detengan. Pero la devolvió. No, sí, la devolvió. Es que de verdad. Yo creo que para hacer historia, para ser famosa. No me lo puedo creer. Bueno, pues mira, ha salido en la noticia, pero ha salido en plan idiota, pobrecita. Claro, totalmente. Es que ella misma se reconoce así. Es que no me lo puedo creer, Pepi. Messi, es que. Bueno. Pues nada. Sí. No, realmente. O sea, yo fui a Lanzarote y como todos los turistas se llevaban del volcán donde una piedra. El agua. Pero también la venden, ¿eh? No, la regalaron. Ah, ¿te la regalaron? Cuando nosotros vimos allí el espectáculo que echan el agua en el volcán y sale disparado para arriba, esos son, no me acuerdo cómo se llaman, los geysers o algo de eso, geysers. Y sale el agua espectacular, ¿no? Y tú estás pisando el suelo que está ardiendo, pues son como gravilla, ¿no? Y no lo sé porque no he ido, Pepi. Dije yo. No lo sé. Fueron mis primeras vacaciones de mi vida pagadas con el sudor de mi frente. Muy bien, Pepi. Muy merecidas. Fui con mi hermana. Muy bien. Hace 20 y pico de años. Y cuando Tenerife estaba en el boom. Exactamente. Sí, ahora está también. ¿Sí? Sí, ya está un poquito mejor. Bueno, pues subimos ahí y dije yo, cuando termine el espectáculo me voy a agachar así disimuladamente. O sea, que tú eras como la de Roma. No me lo puedo creer. Sí, me libré porque. Te la regalaron. Como ya lo sabían, nos dieron un puñadico que por aquí está. Claro, dijeron, para que se la roben, pues se lo damos nosotros, ¿no? No me lo puedo creer. Y ahí tenemos gravilla de esa del volcán. Qué de guay. Del Teide. Muy bonito del Teide. Qué bonito. Oye, pues seguro que no sé si serán tan valientes de contar alguna experiencia de las que se hayan llevado algo sin tener que llevarse. No lo sé. La verdad que madre yo. Mía, yo tengo cosas vergonzosas, pero ¿sí? cuenta tú. No, es que no, estoy intentando recordar alguna. Se ve que me enseñaron muy bien en mi casa que las cosas que no son mías no se llevan. No sé. Ahora mismo no sé si. No, es que ahora mismo no me viene. Una chuche de alguna. Eso es muy típico en los niños. Sí, pero ¿no? Yo de eso de pequeña me daba miedo. Sí, muy no. A mí también. No, nunca me he llevado. Yo conozco a uno que se llevaba los tebeos. Qué fuerte me parece. Nena, yo jamás. De que estás en el mercado con tu madre comprando en el puesto de los frutos secos y hay un montón de chuches y ve ahí que y está. No, es fácil, ¿eh? Es fácil echarte uno a la boca. Sí, pero sí, yo decía, sí. Uy, qué vergüenza. ¿Cómo voy a hacer yo esto? No. Con tu madre ahí. No, recuerdo, nena, ningún momento yo de. Pues yo tampoco he sido así de eso, pero una vez adolescente. También. Prejoven. Nos fuimos al centro de la ciudad en autobús unas cuantas amigas.
Fíjate que al centro de la ciudad, en autobús. Hace, claro, yo vivo bueno, en bueno, pueblo. Bueno, qué experiencia. Claro, ¿qué pasar experiencia? Un sábado en la tarde. Oye, escúchame, pero tú lo hacías, había gente en la cantería que yo decía, me voy a Murcia. ¡Oh, a Murcia, madre ¿sí? mía! Sí, 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 o sea que... Hombre, también la Ñora está un poquito más cerca, ¿no? De Murcia sí, que, sí. que Alcantarilla. Sí, 20 minutos así. Y nos fuimos al gran centro comercial de toda la vida que está en Murcia. El centro de Murcia. Viene siendo Atalaya. Ah, no, es Centrofama. No. ¿O cuál? El Corte Inglés. Ah, bueno, vale, vale. A ver si ahora vienen y me buscan. Bueno, es que centro comercial no se podría decir. No, el centro comercial en el momento era Galerías Preciados. Sí, el Corte Inglés. El Corte Inglés y Centrofama. Sí. ¿No? Yo, ¿Centrofama? Yo no frecuentaba tanto Centrofama. Centrofama eran tiendas, sí, eran tiendas caras. Sí. No, hombre, yo de verlo de pasada, jamás, la verdad que nunca he comprado en ninguna tienda de ahí. Sí, pues nos fuimos ahí y las tres que íbamos hicimos una apuesta. ¿Cuál de todas más lista e inteligente? Las tres igual las de tontas. Bueno, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? Pues nos votamos a ver quién podía sustraer algo. Madre mía, mira, me lo puedo creer, que se cuenta en directo. Madre mía, señor. Bueno, tenemos que contar que esto era antes de conocer al señor. Sí, sí. Vale, ¿qué? To be continued. Venga, a ver, no, cuéntalo ya, no lo cuentes. A ver. Pues sí. ¿Qué? ¿Dónde? Pues que caí. ¿Ahí en el Corte Inglés? En el Corte Inglés. Mira, Bebi, mira, no puedo creer. Un monederico, que el señor me perdone. ¿Y lo devolviste después? ¿A los 3 años, por lo menos, como la Lela esta de Roma? No, porque no conocía al señor. Era más la vergüenza de volver. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Mucho? Qué mal, por favor. No, que va, 2 euros, 3 valía el monederico con un pelico de conejo blanco. Era precioso. ¿Y cada una robó algo? Qué delincuente esta sí, mala. Totalmente. El señor me libró. El señor vaya, me libró de ver que se te daba bien y seguí en el camino. No, o sea, me fui, creo que lo dejé en otro puesto. Yo nunca tuve ese monedero en mi casa porque pensaba que todo el mundo me estaba mirando y claro, me estaba claro, vigilando y claro. Yo veía la cámara y decía, me están persiguiendo, vámonos de aquí. Y creo que lo dejé más adelante, no me acuerdo, porque ese yo no lo disfruté. Muy bien. Pero hice el acto de llevármelo, pecadora de mí. O sea, qué mal. Una experiencia feísima. Una experiencia fea. Muy fea. Y fíjate a lo que te llevan los amigos, ¿no? Totalmente. Es decir, venga, a ver quién se atreve. Claro, realmente yo no tenía amigas con las que yo salía del instituto ni del colegio. O sea, yo iba del colegio a casa, de la casa al colegio, y tenía amigas en la iglesia, no muchas, claro, pero entonces, claro, no era... la iglesia no te van a decir... Claro, entonces es normal que los ambientes se hacen mucho. Sí. Y mira. Bueno, menos mal que eso es parte del pasado de sí, Pepi. Pero no me lo lleve, no lo saco. No se lo llevo, no lo saco, no lo saco. Puerta, ¿no? Lo cambió. Lo cambió de lugar. Disimuladamente andando. Y lo dejé en otro sitio. Claro, pero fíjate, pero todavía lo recuerda, ¿no? Como algo ahí que dices tú. Lo pasé un trago malísimo y no me pillaron ni nada, pero lo pasé muy mal. Qué mal. Claro, porque mi madre también era muy a rajatabla en la educación, ¿sabes? Madre mía, qué fuerte. Mi madre era de ceder el sitio en el autobús a las personas mayores. A las personas mayores, sí. Buenos días, señora, tal, así. Y claro. Pues todos estos valores hay que seguir enseñándolos a nuestros hijos. Sí, así es. El que si tú ves a alguien que necesita ayuda, correr, presto, rápido, para prestar nuestros lomos, para que los adultos, los mayores, los ancianos puedan cruzar bien un paso de peatones con la compra. Como hemos dicho, pues cualquier cosa que te encuentres que no es tuyo, intentar de todas las formas poderlo devolver. Cosas así, ¿no? Sí. Creo yo que es importante que hagamos porque y inculcárselas a nuestros hijos. Sí. Nosotros ya a lo mejor lo sabemos, pero nuestros hijos tienen que saber pues que es bonito hacer estas acciones, ¿no? Y qué bueno, y estar pendiente, la diferencia. Exacto, estar pendiente de siempre ceder el paso a un adulto, abrirle la puerta, cosas así, ¿no? Que creo que como personas y más nosotros que somos creyentes, tenemos que tenerlo súper claro y estar alerta. Lo que te decía, muchas veces no nos damos cuenta de necesidad porque vamos con el móvil, vamos pensando, lo estamos viendo pero no nos damos cuenta. Te ve, te estoy mirando, ¿cómo es? Te estoy mirando pero no te veo, o al revés, ¿no? O sea, o te oigo pero no te escucho, cosas así, ¿no? Sí. Que no prestamos atención y que, oye, a lo mejor son oportunidades que el Señor nos está poniendo en la mano para hablarle del Señor o lanzarle un mensaje de amor. Sí. Hay mucha gente que piensa que no vale nada, que no nadie
le presta atención. Y a lo mejor un acto así, wow, lo puede salvar le de... Le trastoca por completo. Exacto, totalmente. Sí. Así que... ¿Sabes que yo me acuerdo de ese versículo que dice, y en esto conocerán que sois mis discípulos, en que vean cómo se aman, ¿no? Cómo nos amamos, pero esto es una manera de amar también, ¿no? Que vean que somos discípulos de Dios, así de Jesús. Así es. En ver cómo amamos a nuestro prójimo, uh-huh. ¿no? Para nuestro prójimo, exacto. Para el que necesita. Ajá, la necesidad. Estar como detectores de los radares, sí. Que van buscando la necesidad y estar ahí, prestos, para cubrir cualquier necesidad. Dice Jesús, vio la necesidad en muchas personas y no miró para otro lado, exacto. No pasó de largo. Él era consciente, iba buscando la necesidad y ahí estaba él. Así que nosotros somos sus seguidores, tenemos que seguir sus pasos. Y decía, ¿no? Él vio, como decía Vanessa la semana pasada, el miércoles, esta gente son como ovejas sin pastor. Él estaba pendiente. Nos dicen que tenemos que ir terminando, Pepi, así sí, que... Sí, dice, ya podéis ir recogiendo. Ya os podéis ir. Bueno, pues vamos, ha sido un placer estar este tiempo contigo, Pepi, con toda la audiencia. Gracias, mil gracias por escribirnos con sus mensajes, con sus experiencias. Sus vivencias nos llenan el corazón y nos tambalean, nos sacan de nuestras casillas para estar un poquito más pendientes de lo que la sociedad dice que el mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. Y estas son manifestaciones. Gime. Exacto. Llora. No lo vemos de una forma natural, pero es necesario que los hijos de Dios nos manifestemos a través de todas estas cosas. De hablar del Señor, de seguir con este medio de comunicación, pero de así, de un soldado de pie de calle, con estas cosas. Sí, ¿te acuerdas de esa canción de Rabito que dice, baja Dios de las nubes? Uh-huh, exacto, a la fábrica donde trabajas. Me acuerdo llévalo, de tu padre. Ajá, totalmente. Así que, hermano, le dejamos ese mensaje, chicos, chicas, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, todos tenemos parte en esto. Sí, por curiosidad, ¿qué nos va a traer la semana que viene? Ya me queda. Bueno, pues traía la receta de la galleta de jengibre. No. Sí. Pero no pasa nada porque, bueno, tenemos todo el mes de diciembre. Yo la hago y. Ah, y vale, genial. Venga, genial. Pasamos ayer no las pude hacer, el día. Pero, y también traía un consejo súper chulo de cómo quitar manchas de tinta y cosas así. ¿Ah, sí? Y con un vídeo y todo, muy chulo. Pero la semana que viene ya tengo el trabajo hecho. Vale. Bueno, pues nada, que ha sido un placer. Gracias de nuevo por haceros presente en este tiempo. Es un momento donde tienen lugar todos ustedes, ¿eh? Nos encanta, nos gusta que se pronuncien en este tiempo. Y Radio Televisión sigue, nosotras no, pero hay una programación súper bonita, muy trabajada para que todos puedan seguir edificándose y creciendo en el Señor. Amén. Una delicia estar contigo. Una delicia, Tamara. Igualmente, Pepi. Así es. Un abrazo para toda la audiencia también. Nos vemos si Dios quiere. Estamos en pie. Vamos allá. Sí, totalmente.